Mantente en forma, pero también mantente en fondo. Entra a el gimnasio. Se solicita la ayuda del culto público de Canal 22 y de los aficionados a este gimnasio para identificar al individuo que aparecerá en pantalla. Se trata de un gran maestro del cuento, padre del género en Hispanoamérica. La tragedia siempre lo acompañó. Su padre murió accidentalmente en una cacería. Su hermano mayor también murió en un accidente. Su padrastro, medio paralítico, se disparó con una escopeta. Pocos años después, mientras examinaba una pistola, se le escapó un tiro que mató a su mejor amigo. Y tiempo después, se suicidó su esposa. En 1937, él mismo acabaría por quitarse la vida, sin contar que su hija también cometería suicidio. ¿De qué desgraciado estamos hablando? Una vida plena para aquellos que se quejan de la mala suerte. Vamos a comenzar esta emisión, como siempre, regalando libros para que ustedes se animen a escribirnos a nuestro apartado postal o a nuestro correo electrónico con sus comentarios, sus sugerencias. Tenemos mucho interés en oír sus opiniones para enriquecer este gimnasio. Vamos a obsequiar, primero que nada, este disco de Augusto Monterroso, Sinfonía Concluida y otros cuentos, en la colección Entre Voces del Fondo de Cultura Económica. Del mismo Augusto Monterroso vamos a obsequiar libros de la edición de la editorial ERA, que tiene casi toda su obra, Movimiento Perpetuo, y también La Oveja Negra y demás fábulas. Augusto Monterroso, es inútil que yo procure hacer ningún tipo de elogio de este autor tan, tan grande. Me siento muy dichoso de que esté de invitado especial de esta emisión de El Gimnasio. Vamos a obsequiar también de alguien no menor la Divina Comedia de Dante Alighieri y, como en todas las otras ocasiones, vamos a regalar revistas literarias. Tenemos la revista Paréntesis y también tenemos, como siempre, muchas revistas Letras Libres para las personas que se acerquen a nosotros, se pongan en contacto con sus comentarios. Bueno, pues presento rápidamente a los atletas que nos van a acompañar en esta emisión. Primero que nada, a la escritora, pensadora, María Teresa Priego, bienvenida. Hola, gracias. A nuestro maestro Germán Ortega, bienvenido. Pablo, hola, qué bueno. Y también al gran Francisco Segovia, que bueno que estás también con nosotros, Pancho. Hola. Bienvenido. Bueno, el primer ejercicio de esta emisión es el del diccionario flexible. Vamos a ponerles una palabra a nuestros invitados, o más bien ya se las puse con anticipación, y ellos nos van a jugar con las definiciones y van a tratar de aclararnos o de confundirnos el punto según su tino o su timo. Ya iremos viendo. Querida María Teresa, te toca la palabra quimera. Quimera, pero no nos delates. Di que nos las acabas de decir y somos muy cultos. Que todo es súper espontáneo. Viene del latín chimaera. Ajá. Es un monstruo horrible. Además, el diccionario se toma la molestia de aclarar que es imaginario. Bueno, entonces la quimera vomitaba, perdón, echaba llamas por la boca, tenía la cabeza de león, el vientre de cabra y la cola de dragón. O sea, verdaderamente era horrible e imaginario. También se usa en sentido figurado por algo que se propone como posible o verdadero sin serlo. Por ejemplo, imagínense ustedes que en este momento en México o hace algunos meses alguien dijera el crecimiento anual en nuestro país será de un 7%. Esa es una quimera. Quedó claro, ¿no? Muy bien. Vamos contigo, Germán. Bueno, la quimera también se usa, como a veces ya se usa como sinónimo ya no de monstruoso, sino simplemente de mera imaginación. Increíble. En ocasiones se usa. O de sueño lindo. Fantástico. El 7% era un sueño lindo. Sí, o claro. Sueño guajiro, como decimos también, ¿no? En eso se tradujo, pues. Bueno, Germán Ortega, a ti te toca hablarnos de esta palabra quietismo. Quietismo, toda una filosofía de vida y pues religiosa y podríamos decir hasta pedagógica, ¿no? De quedarte quietecito, ¿no? Esta posición de inacción para poder recibir, ¿no? El aprendizaje pues, de tus papás, ¿no? O de cualquiera que te quiera instruir. Bueno, en sentido estricto, es por supuesto una doctrina filosófica religiosa, ¿no? Que inició un sacerdote aragonés, Miguel de Molinos,
y que por supuesto expuso en su guía espiritual. Miguel de Molinos vivió a fines del siglo XVII. Y Miguel que, de Molinos de Viento. De no. Molinos. Ese era otro Miguel. Ese era otro Miguel. Otro Miguel que tenía que ver con los Molinos de Viento. Miguel de Molinos influyó mucho, sobre uh-huh. todo en Francia, en Italia, en España, más en Francia, ¿no? Sobre Fenelón, sobre Madame Guyon, sobre muchos grandes filósofos franceses, acerca de esta posición de que para recibir a Dios, para contactarse con Dios, esta posición mística, no hay que hacer nada, no hay que rezar, no hay que adorar a Dios, no hay que desearlo, no hay que buscarlo, no hay que hacer ningún tipo de ejercicio ascético, sino meramente la inacción, o sea, quedarte quietecito para que Dios, decía Miguel de Molinos, te penetre, ¿no? Entonces, recibir está a Dios. Está fuerte eso. ¿Eh? Y que Dios te penetre. Por supuesto, la idea es una idea generalizada de todo el misticismo, incluso Patanjali en la India, pues parte de eso mismo. Y uh-huh. podríamos decir que muchos de los grandes místicos del cristianismo también fueron de alguna manera quietistas, ¿no? Se parece un poco a lo que dice Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, que para realmente desplazarse de un lugar al otro lo que hace falta es no moverse, ¿no? No moverse, exactamente. Muy bien. Francisco Segovia, a ti te toca que nos hables de esta palabra que a veces sacamos a colación cuando hablamos de cosas muy grandes, la quinta esencia. Quinta esencia. Bueno, los antiguos creían que el mundo estaba hecho de cuatro esencias, uh-huh. o sea, cuatro elementos, aire, tierra, agua... Fuego. Fue vainilla, nada más le ibas a decir, ¿no? La cuarta esencia. Esos cuatro, o sea, su tabla periódica era bastante pequeñita, eran cuatro nada más. Pero así como la tabla periódica de Mendeleev, los químicos y físicos nos han dicho, pues fíjense que esos elementos siempre no son tan elementales, sino que están hechos a su vez de átomos y luego los átomos a su vez de quarks y así. También a los antiguos se les ocurrió que esos cuatro elementos participaban de un quinto elemento. Uh-huh. que no lograban descubrir. Aún decían, más sutil, ¿no? Es como las esencias de las esencias. Decían, por ejemplo, que las estrellas estaban hechas de quinta esencia. Uh-huh. En ese sentido se parece un poco al éter que uh-huh. amaban los ocultistas. Es una palabra que usaron mucho los alquimistas, quinta esencia, donde quería decir dos cosas. Quería decir, por un lado, una sustancia roja que aparece en la cocción, uh-huh. y por otro lado era la última etapa, la obra roja, en rojo, ¿no? Pero hay una quinta esencia más mundana que se puede comprar en las perfumerías. Chanel número 5 es número 5 porque es la quinta esencia. ¡Qué maravilla! Y porque te dejan la quinta pregunta después de que la pagas. Sí, es verdad. Bueno, vamos rápidamente al primer fragmento de la entrevista que tenemos con Tito Monterroso y volvemos después aquí al gimnasio. Los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocerse a primera vista. No solo se refiere a los seres humanos, que a primera vista también nos parecen enanos, sino físicos. En realidad hay también el enanismo moral, y ese es el que el doctor Torres le interesa. Cuando dice los enanos, se está refiriendo a los enanos morales. Tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocerse a primera vista. Por eso las gentes corruptas y las gentes deshonestas, o como quiera llamárseles, se reconocen pronto y se alían. Bueno, a mí me gustan los de Gabriel García Márquez porque como que imagino que estoy en un pueblo del Caribe, ¿no? Son bonitos. El ensayo sobre la ceguera, ese es una experiencia religiosa. Sí. Por ejemplo, el Príncipe de las Mareas se me hace muy bonito. El que me encanta a mí es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Niebla de Miguel de Unamuno. ¿Te gusta? Sí, está muy padre. No lo acabé de leer, pero lo que llevé está muy, muy padre. Demian, de Hermann Hesse.
Las memorias de mi terror, fue el último que leí. Sí, hay un libro buenísimo, acabo de comprar 2 ejemplares hoy en la mañana, se llama El hombre multiorgásmico de Mantak Chia. Es maravilloso, todos los hombres del mundo deberían de leerlo porque es fantástico. Y las mujeres también. Estas fueron mujeres al borde de un parnaso de libros. Quid quid latine dictum sit, altum videtur. Desde Latina, la chica latina, uno de los elementos esenciales de este gimnasio. Germán Ortega, te cedo la palabra porque quieres comentar algo todavía sobre los 4 elementos o la quinta esencia, no sé. De que en todas las culturas existen los 4 elementos porque se referían a los ancestros, que eran pues, los dioses para los hombres antiguos, que venían de los 4 elementos porque son las únicas 4 formas en que se puede uno deshacer de un cadáver. Por fuego, o sea, incineración, echarlo al agua, por eso es fuego, agua, tierra, enterrarlo, o ponerlo en el aire como los parsis, ¿no? Que los dejan para que el aire, digamos, en el aire se descompongan. Y es el origen de los 4 elementos. Prueba de que está en todas las culturas es que hasta en la cultura disco existen Earth, Wind and Fire, ¿no? Bueno, vamos a ir rápidamente con la entrevista. ¿Qué nos falta? Sí, es que no, los alquimistas chinos, para los alquimistas chinos había 5 elementos. Faltaba 4. La madera. Claro, no se agregaban la madera. Pero es que cambiaban el metal por la madera. Pero es otro el caso es que nos vamos a ir rápidamente a la entrevista con Augusto Monterroso, porque si no nos gana el tiempo. Él tiene una muy buena recomendación de lectura y volvemos aquí al gimnasio. Los viajes de Gulliver, por muchas razones. Es una gran obra maestra profundísima y ha sido convertida en cuento para niños, quitándole todo lo que verdaderamente significa el libro. Este libro es una sátira muy fuerte contra los ingleses al principio, pero es tan buena que se ha ido convirtiendo en una sátira contra la humanidad. Y por eso yo creo que la sociedad es muy lista y lo ha ido convirtiendo en algo inocuo, poniendo a Gulliver con unos enanitos y ahí termina la historia. Y pues quien quiera adentrarse en estas aventuras de Gulliver, pues va a gozar mucho literariamente y a aprender mucho y naturalmente no se va a ver retratado en la sátira, porque en las sátiras uno ve retratados a los demás, como dijo Horacio, pero nunca se ve a sí mismo. Y aprovechando que en las sátiras no se ve uno a sí mismo, vamos a regalar precisamente esta edición de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Es la edición que recomienda Augusto Monterroso, es muy buena, está en esta colección tan importante para muchos lectores. Sepan cuántos de Editorial Porrúa, también habrá algunos ejemplares de obsequio para ustedes. Vamos rápidamente a nuestro siguiente ejercicio, es el de la retórica. Este gimnasio, muy preocupado por su figura retórica, los invita a este recorrido. Vamos a hablar de una figura retórica que se llama quiasmo. Y tú, Francisco Segovia, Pancho, nos traes la definición de lo que es un quiasmo. Bueno, ocurre quiasmo cuando juntamos 2 oraciones paralelas, pero la segunda invierte el orden sintáctico de la primera. Por ejemplo, si mi primera oración dice, Pablo es un titán de la gimnasia, y la segunda dice, Pablo es un enano en lexicografía, lo normal sería juntarlas diciendo algo así como, Pablo es un titán de la gimnasia, pero un enano en lexicografía. Pero si quiero hacer quiasmo, entonces pondría la frase de otro modo. Pablo es un titán de la gimnasia, pero en lexicografía es un enano.
Bueno, voy a procurar no sentirme aludido por este ejemplo de Francisco Segovia y vamos a ver qué ejemplos nos traen ustedes. Era Pablo el Apóstol. ¿Tú qué ejemplo nos traes, María Teresa? Ah, hay uno que me encanta, un clásico de Renato Leduc. Uh-huh. El de sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, darle tiempo al tiempo. Es un lindo ejemplo, ¿verdad? Y una lección que deberíamos seguir en este gimnasio. Germán. Si no puedes lo que quieres, quiere lo que puedes. Bernard Shaw. O el de Roa Bastos. Uh-huh. Queremos ver y para siempre la cara de la dicha, por cara que nos cueste dicha cara. Por cara. Ah, muy bien. Yo traigo un ejemplo breve de Antonio Machado. Muy bonito. Dice, tejidos sois de primavera, amantes de tierra y agua y viento y sol, tejidos. Bueno, vamos después de esto, si no me equivoco, a un corte con nuestros valientísimos, con nuestros audaces patrocinadores y regresamos aquí a El Gimnasio. El personaje de la fotografía es naturalmente Horacio Quiroga. Aunque fue fotógrafo, hizo vino de naranjas, fabricó anilinas y mosaicos y fue carpintero, su verdadera pasión fue la literatura. La selva lo atrapó y se convirtió en escenario de sus célebres cuentos de la selva. Con cuentos de amor, de locura y de muerte, logra una de las obras que mejor ilustran la problemática de las relaciones de pareja frustradas y decadentes. Sobre su vida, dice Augusto Monterroso, no se podría escribir un buen cuento. Demasiados tiros, demasiado cianuro, demasiado azar. Allí lo tienen, Horacio Quiroga, el escritor que se buscaba en esta emisión de El Gimnasio. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, pero antes quiero cederle la palabra a Germán Ortega, porque se quedó con otro ejemplo de quiasmo, que por cortesía no quiso mencionar porque está en latín, pero es muy bonito y creo que dice mucho de nosotros como pueblo mexicano. Así que, Germán, te cedo la palabra. Madre, habemos, ignoramos, padre. En latín lo decías. Sí. Materem, habemos, ignoramos, patrem. Muy bien, esto es de Tito Livio, a quien no hay que confundir, claro, con nuestro Tito, con Tito Monterroso. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí al siguiente ejercicio de este gimnasio. Es el que conocemos como de expresiones e impresiones. En este, nuestros atletas van a tratar de explicarnos con su imaginación o su delirio, hasta donde se pueda, el origen de una frase que a veces no es fácil encontrar así expuesta en los diccionarios. Así es que vamos a comenzar. Te cedo la palabra, María Teresa Riego. A ti te tocó hablarnos de esta frase muy común en México, que es quequemón. Sí, pero que lo que voy a explicar no es delirio, ¿eh? Todo es verdad verdadera. Okay. Es la narración que hace un fraile jesuita. Uh-huh. Y resulta que tiene que ver con el martirio de Cuauhtémoc. Uh-huh. Cuando le estaban quemando sus piecitos, había junto a él a una señora que por las razones de siempre, ves que a veces la historia es como ligeramente misógina, desapareció de la historia oficial. Entonces esta mujer a la que también estaban torturando en un momento, cuando ya no soportara, pero antes de que ya no soportara más, entró un grupo de señores, unos españoles, y le dijeron, mira, qué quemón. ¿No? Mirándole los pies. Entonces llegó un momento en que no soportaba más, Cuauhtémoc soportaba estoico, y entonces le dice, Cuauhtémoc, yo creo que tenemos que decirles algo rápido, y él le dice, está bien, díselos. Entonces le dice, bueno, yo les voy a decir, les voy a hacer un mapita para que puedan hallar dónde está el tesoro. Entonces les hace el mapita y los manda a un lugar que ahora se llama Chapotón, que está en Campeche, no era verano, hacía 45 grados a la sombra, los acaban los valientes expedicionarios, se deshidratan, se insolan, se achicharran, y además regresan sin nada. Entonces, en el momento en que entran a este lugar donde estaban torturando a Cuauhtémoc y a la señora ignorada por la historia, ella se voltea y lo último que pudo decir fue, ¡qué quemón! Bueno, úsase ahora para hablar del quemón social, digamos. De pasar vergüenzas. De pasar las vergüenzas. ¡Qué quemón! Como ella dijo. Sí. Muy bien, Germán Ortega, a ti te toca hablarnos de esta otra expresión, que es la de no hay quinto malo. Te lo digo yo, que fui el quinto hijo de mi familia. Pero a ver, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, por supuesto dicen que el mejor dedo es el quinto, que es el pulgar, o que la mejor de las extremidades, de las cinco que tenemos, es la cabeza, pero no viene de ahí.
Eso de no hay quinto malo, okay. Es una expresión taurina. Y por supuesto se debe a que en las corridas de toros, que siempre hay seis toros, en el sexto toro la gente normalmente se va, se empieza a parar, etc. Uh-huh. Y entonces dicen los taurinos que suelen colocar al mejor toro en el quinto lugar. Claro, que esto se dice porque se supone que es por sorteo, que los toros se ponen por sorteo. Claro, y además muchas veces ni los criadores saben exactamente cuál va a ser, va a ser bueno, el mejor. Entonces, ¿no? Pues se dice que uh-huh. el quinto toro es el mejor y de ahí viene, no hay quinto malo. Bueno, pongan ustedes. Y ahora, Francisco Segovia, en tu turno, es para hablarnos de esta otra expresión que es ser quintito. ¿Qué queremos pues, decir cuando alguien dice que es quintito? Tiene que ver con lo que dice Germán. Uh-huh. Según yo, es ser quintito o ser quinto a secas, uh-huh. casi necesariamente a secas. El Club Quintito de Genaro Moreno, ¿se acuerdan? Pasaba en la televisora. ¿Había del un frente, programa que se llamaba así? Sí, el Club Quintito de Genaro Moreno uh-huh. y Genaro Moreno. De la televisora de enfrente a la derecha, okay. o más a la derecha que la otra, no sé. Era un club donde no admitían más que niños. Uh-huh. Es decir, era un club formado por niños inocentes, puros, todo eso. Y Genaro Moreno. Es decir, que ser quintito quería decir que eras inocente porque no hay quinto malo. Los niños son inocentes, son quintitos y... no te rías. Entonces, de ahí viene que ser quintito es ser inocente porque no conoces el sexo. Uh-huh. Entonces, ser quintito pasó a querer decir que no conoces la sexualidad. O sea, quiere ser decir que es antes ser casto, de ese... Virgen, ni teóricamente. Prácticamente. Prácticamente. Si es teóricamente, entonces eres quinto. No. Quinto o quintito, da igual. Bueno, lo que quieres decir es que antes de ese programa no existía la expresión, que no es viejísima. La verdad es que no lo sé, es un invento. O sea, es que es muy difícil realmente de dónde viene ir quinto. A dar con el origen de estas cosas real. Yo creo que... ¿Cómo se llaman las personas que investigan esto? ¿Quiénes son los...? Pues filólogos. Los filólogos. Filólogos. Y sí. no es una ciencia exacta tampoco, ¿no? Bueno, vamos al último fragmento o penúltimo que tenemos con la entrevista, de la entrevista que tenemos con el gran Tito Monterroso y volvemos aquí al gimnasio ya para despedirnos. Su diccionario, pues, es una joya de cosas curiosas, puesto que él estaba prácticamente inventando en lengua inglesa esta clase de libros. Y así como alguna vez comentamos Pablo y yo, tiene fallas o definiciones que no son las que se pondrían en un diccionario moderno, como aquella del patriotismo, que dice el patriotismo es el último refugio de los sinvergüenzas. Punto. Él sabría por qué lo decía, ¿no? Equivocaciones de él que me hacen recordar aquella anécdota de una señora que le preguntó, bueno, doctor, ¿usted por qué puso que los caballos tienen tal cosa, no recuerdo qué, tal característica o física? Y él le contestó a la señora, ignorancia, señora, pura ignorancia. Estaba viendo los ejemplares de los libros que vamos a regalar y de veras que están muy, muy buenos, todo lo de Monterroso, Alighieri. En fin, Pancho, ¿tienes una última anécdota que nos ibas a contar, muy breve, de Augusto Monterroso? Es que tiene fama de ser muy ingenioso, tener una salida muy ingeniosa para todo. Un día estaba poniendo uh-huh. un telegrama por teléfono, termina de poner el telegrama y dice, sí, firma Tito. Sí, señorita, se lo deletreo. T de Tito, I de Tito, T de Tito, O de Tito. O sea, Tito. Muy bien, el comentario que hizo también del diccionario del doctor Johnson es estupendo y creo que yo puedo colgarme al menos
de él cuando ustedes, algunos nos critican, ¿por qué dijiste tal cosa? Como diría Samuel Johnson, pues por ignorancia, de verdad, que por pura ignorancia. Esto fue El Gimnasio, tenemos que despedirnos, muchas gracias a nuestros atletas, muchas gracias a ustedes sobre todo por hacerse un espacio, un tiempo en su retacada agenda para mirar este gimnasio, gracias a todo el staff de Canal 22, nos vemos la próxima semana. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das el gimnasio, dices de gym. Ven al gimnasio, y en el gimnasio, come a gimnasio, come to the gym. En el gimnasio tú encontrarás, tú troverás, you should be fine. La spa de letras, come las letras, no son discretas, ni analfabetas, son palanquetas. Que incomincheta, la rutina, preparación de retórica, che juguetón. En el gimnasio, desarrollatio, de intelectuatio, il musculón, y lexicon, l'hiperbatón. Es el gimnasio, non è magnesio, quita. A lo necio, velo hasta el fin. Ego te absolvo, nobles oblige, no pain, no gain, no pasarán. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das es gimnasio, vices de gym. Ven al gimnasio, viene al gimnasio, con el gimnasio, con tu de gym. No te arrepentirás, de músculo y tendrás, sí, 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 sí.